Una deuda de 50 euros es la causa del crimen a martillazos a un hombre en Orihuela. La Policía Nacional ha informado de que la investigación apunta a este móvil, ya que el arrestado, de nacionalidad española, había instalado unas rejas en la casa de las víctimas, sin que aún le hubieran abonado el coste, 50 euros. El arrestado, que llevaba guantes, ha sido acusado de dos delitos de homicidio, uno en grado de tentativa, y se halla en los calabozos de la comisaría de Orihuela. El Partido Popular del Campello gobernará en solitario tras romper con Ciudadanos. Tras tres años de complejas tensiones entre los socios del gobierno, el alcalde popular, Juanjo Berenguer, ha anunciado que su partido asume las concejalías que hasta ahora estaban en manos de la formación naranja. El anuncio se ha producido después de que ayer presentara su dimisión el concejal de contratación, Javier Giner. Hoy Juanjo Berenguer ha señalado que si hay proyectos que no salen adelante, los partidos que voten en contra tendrán que dar explicaciones. Alicante celebra el Día del Yoga junto a la Fundación Dharma en la Concha de la Explanada, el próximo sábado 11 de junio. Uno de los objetivos de este festival es llevar el yoga a la calle y hacerlo todavía más visible en la sociedad. Se realizará una presentación con música de la India en directo y las actividades se desarrollarán siguiendo el protocolo que marca el Día Internacional del Yoga a nivel mundial. Los bomberos refuerzan la seguridad con inspecciones de todas las hogueras, barracas y racós. Cada hoguera tiene su propio plan de seguridad diseñado a medida en el que se indica dónde tienen que plantar, en qué ejes y cuáles son las zonas que deben quedar despejadas. Estos equipos de entre 3 y 6 bomberos recorrerán la ciudad en varios turnos por la mañana y la tarde para revisar tanto la ubicación del monumento, su planta, así como el cierre de la zona mínima de seguridad que se recomienda. Con las inspecciones se evitan incidentes y a su vez se logra prevenir que se respeten los planes y que se puedan disfrutar de unas hogueras con seguridad. La Policía Nacional ha detenido en Orihuela a un hombre de 30 años por matar a martillazos a otro de 51 y causar graves heridas a su madre de 80 en una vivienda de la calle San Antonio de Padua de la ciudad oriolana. Los hechos sucedieron en la pasada madrugada del lunes al martes. Según los datos recabados por la policía, el detenido instaló unas rejas en el domicilio de las víctimas y le debían haber abonado la cantidad de 50 euros, pero este pago no se había producido. Por ello, el arrestado se personó en el domicilio de las víctimas con guantes y portando un martillo con la intención de cobrar la deuda. Al parecer, se produjo una discusión en la que el detenido acabó agrediendo al fallecido hasta causarle la muerte y a la madre de este hasta causarle heridas graves. Fueron unos vecinos los que dieron la voz de alarma. Una vecina llamó al 112 al escuchar el grito de una mujer y otro vecino que iba en moto pidió ayuda a una patrulla de la policía local que estaba por la calle. Cuando se personaron en la vivienda, los servicios médicos atendieron a una mujer de 80 años que fue trasladada al Hospital Vega Baja con traumatismo cráneoencefálico. Posteriormente fue derivada al Hospital General Universitario de Elche. El hijo se encontraba ya fallecido en otra dependencia del domicilio familiar y el SAMU solo pudo confirmar su muerte. Perdón por haber confiado demasiado tiempo en que esto tenía solución. Incluso contra la opinión de los colaboradores más allegados que me pedían insistentemente que rompiera con este mal llamado pacto. Pero hasta aquí hemos llegado. Tras tres años de complejas tensiones entre los socios de gobierno, Partido Popular y Ciudadanos, que firmaron el pacto de gobernabilidad en el Campello, el alcalde popular, Juanjo Berenguer, ha anunciado que su partido asume las concejalías que hasta ahora estaban en manos de la formación naranja. Hoy soltamos lastre para que este barco coja brío, avance y podamos llegar a un buen puerto que no es otro que el progreso del municipio y sus habitantes, a los cuales pues, les deseo y seguro que les auguro también un futuro muy esperanzador, plagado de muchos proyectos de desarrollo y de mejora de su nivel de vida. El anuncio se ha producido después de que ayer presentara su dimisión el concejal de contratación, Javier Giner.
Hoy Juanjo Berenguer ha señalado que si hay proyectos que no salen adelante, los partidos que voten en contra tendrán que dar explicaciones. Los presupuestos, por ejemplo, estábamos gestionándolos desde julio. Desde julio de 2021. Y no ha habido forma de obtener una contestación hasta la rueda de prensa de ayer, donde parece ser que dijeron que no iban a apoyarlos. Ahora el Partido Popular gobernará en minoría. El alcalde cuenta con el respaldo del Partido Popular provincial y lamenta que Ciudadanos en la provincia de Alicante no se haya pronunciado sobre la intervención de la formación naranja en el municipio. Alicante incorpora el proyecto piloto de pasos de peatones inteligentes y sostenible. Estos dispositivos cuentan con un sistema lumínico de LEDs que detectan con sensores cuando una persona cruza la calle. Así garantiza una mejor movilidad a los transeúntes y aumenta la seguridad vial. Cuando se acerca un peatón, la señal te detecta la presencia del peatón y entonces se ilumina las franjas estas que veis en los extremos del paso de peatones y se ilumina. Entonces, cuando se pone en marcha alumbrado, que es a partir de las 9 a las 10 de la noche, es cuando se pone en funcionamiento. Los primeros pasos de peatones inteligentes de la capital se han instalado en la calle Irlanda, en la playa de San Juan. Esta tecnología advierte a los conductores y son sostenibles, ya que cuando un peatón finaliza de cruzar, se apaga. Lo que hemos estado viendo es que en las noches se ilumina aquí la cebra, ¿verdad, Nicky? Exactamente. Sí. Nosotros estamos aquí en un edificio aquí cerca y se alcanza a ver desde la ventana. Bueno, la iniciativa, sobre todo para la noche, de inmediato ilumina para los autos y no tienen excusa para no verla ahora, sí. Yo creo que sí, que es mucho más... Lo han dejado muy bien, sí. Porque antes, claro, no estaba nada señalizado ni nada y... Había peligro, claro. Sí, porque sí, me parece muy bien, perfecto. Sí. El paso de peatón es bueno para el conductor y para el peatón. Parece buena. ¿Sí? Sí, lógico. Esta nueva incorporación ha sido instalada por el consistorio y forma parte de las referidas obras ejecutadas en la playa de San Juan, aunque se pretende extender a otros puntos de la ciudad. Alicante celebra el Día Internacional del Yoga a nivel mundial junto a la Fundación Dharma en la Concha de la Explanada el próximo sábado día 11. Uno de los objetivos fundamentales de este festival es llevar el yoga a la calle y hacerlo todavía más visible en la sociedad. La presentación se realizará aquí en el Auditorio de la Concha en la Explanada de España y contará con música de la India en directo. Todas las actividades se llevarán a cabo bajo el protocolo que marca el Día Internacional del Yoga a nivel mundial. Es para las personas que practican yoga o no lo practican. Está abierto, es un evento abierto, gratuito y además van a colaborar con la obra social de la Fundación Dharma. La Fundación trabaja en la India, tenemos proyectos educativos, proyectos sanitarios y este evento se hace para dar a conocer el yoga a todas las personas, como decía anteriormente, a quien lo practica y a quien no lo practica. El embajador de la India en España, Dinesh Kumar Patnaik, visitará Alicante y asistirá a la presentación del Día Internacional del Yoga y del noveno Festival de Yoga de Alicante. Sino para la ciudad de Alicante es muy importante porque el embajador va a venir el día 10 de junio, va a estar aquí, va a hacer unas visitas institucionales, va a estar en el Palacio Provincial de la Diputación, va a estar en el Ayuntamiento, va a conocer la ciudad y luego el día 11 va a estar en la presentación del Día Internacional del Yoga con el alcalde de Alicante, el concejal de Cultura y es muy importante, no solo para la Fundación Dharma, que ya conoce nuestra labor social, sino también para dar un enfoque a nivel mundial de lo que es la ciudad de Alicante y la provincia de Alicante. El nombre de Alicante proyectará a todo el mundo, ya que el Festival de Yoga de la ciudad está dentro de un circuito mundial conmemorativo del Día Internacional del Yoga. Una deuda de 50 euros es la causa del crimen a martillazos a un hombre en Orihuela. La Policía Nacional ha informado de que la investigación apunta a este móvil, ya que el arrestado de nacionalidad española había instalado unas rejas en la casa de las víctimas, sin que aún le hubieran abonado el coste, 50 euros.
El arrestado, que llevaba guantes, ha sido acusado de 2 delitos de homicidio, uno en grado de tentativa, y se halla en los calabozos de la comisaría de Orihuela. El Partido Popular del Campello gobernará en solitario tras romper con Ciudadanos. Tras 3 años de complejas tensiones entre los socios del gobierno, el alcalde popular, Juanjo Berenguer, ha anunciado que su partido asume las concejalías que hasta ahora estaban en manos de la formación naranja. El anuncio se ha producido después de que ayer presentara su dimisión el concejal de contratación, Javier Giner. Hoy Juanjo Berenguer ha señalado que si hay proyectos que no salen adelante, los partidos que voten en contra tendrán que dar explicaciones. Alicante celebra el Día del Yoga junto a la Fundación Dharma en la Concha de la Explanada, el próximo sábado 11 de junio. Uno de los objetivos de este festival es llevar el yoga a la calle y hacerlo todavía más visible en la sociedad. Se realizará una presentación con música de la India en directo y las actividades se desarrollarán siguiendo el protocolo que marca el Día Internacional del Yoga a nivel mundial. Los bomberos refuerzan la seguridad con inspecciones de todas las hogueras, barracas y racós. Cada hoguera tiene su propio plan de seguridad diseñado a medida en el que se indica dónde tienen que plantar, en qué ejes y cuáles son las zonas que deben quedar despejadas. Estos equipos de entre 3 y 6 bomberos recorrerán la ciudad en varios turnos por la mañana y la tarde para revisar tanto la ubicación del monumento, su planta, así como el cierre de la zona mínima de seguridad que se recomienda. Con las inspecciones se evitan incidentes y a su vez se logra prevenir que se respeten los planes, que se puedan disfrutar de unas hogueras con seguridad. Los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante inician el operativo especial de hogueras, con un plan de inspecciones previas de los emplazamientos donde se plantan todas las hogueras, barracas y racós, para comprobar el estado de los hidrantes, accesibilidad, itinerarios, ocupaciones en las vías, instalaciones de riesgo, el arbolado y el alumbrado. Las primeras ubicaciones que se van a inspeccionar son las hogueras de categoría especial de Carolinas Altas y Sagrada Familia. La segunda fase del plan de bomberos se pondrá en marcha a partir de mediados de junio, donde revisarán que todas las hogueras cumplen los planes de seguridad en la planta de sus monumentos. Estos equipos de entre 3 y 6 bomberos recorrerán la ciudad en varios turnos por la mañana y por la tarde para revisar tanto la ubicación del monumento, la planta, como el cierre de la zona mínima de seguridad que se recomienda. Cada hoguera tiene su propio plan de seguridad diseñado a medida en el que se indica dónde tienen que plantar, en qué ejes y cuáles son las zonas que deben quedar despejadas. Con las inspecciones se evitan incidentes y a su vez se logra prevenir que se respetan todos los planes y se puedan disfrutar de unas hogueras con seguridad. El Iestader ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org para exigir el fin de las obras de ampliación del centro, paralizadas desde hace semanas por la empresa Doalco, adjudicataria de las mismas. En apenas 24 horas, esta petición ha alcanzado más de 800 firmas en la plataforma y el objetivo es conseguir las máximas posibles para alcanzar el millar. Es una de las iniciativas que está llevando a cabo la comunidad educativa del centro, pero no la única, ya que el pasado viernes profesores, alumnos, padres y madres se manifestaron por las calles de Orihuela para exigir que se reanuden las obras de ampliación que llevan más de 10 meses a pesar de que se adjudicaron por un plazo de 4. La cuestión es que no podemos aguantar más. Ya todo el mundo sabe que llevamos 22 años esperando la ampliación, que llevamos 10 meses de obras y que se ha puesto la situación insostenible. Necesitamos que todos los responsables que están implicados en esta situación se sienten y encuentren una solución. Y necesitamos que las obras estén terminadas en septiembre y que se renueve ese compromiso que se hizo con nosotros de que en septiembre íbamos a poder empezar el curso
con nuestro aulario, con nuestro gimnasio y con todas las dignas instalaciones que nos merecemos por justicia desde hace tantísimos, tantísimos años. Este es un grito desesperado, este es un SOS para que la gente entienda lo que significa de sacrificio diario para esta comunidad educativa estar con una obra. Yo creo que todo el mundo ha tenido la experiencia de tener una obra en su casa. Pues una obra en un centro educativo es bastante peor y la sensación de impotencia que tenemos es máxima. Así que esperemos que alguien atienda nuestras reivindicaciones y que en breve podamos tener una solución. La ampliación del centro es una reivindicación de la comunidad educativa desde hace más de 23 años. El instituto abrió sus puertas en 1992 con capacidad para 300 alumnos y a día de hoy cuenta con más de 500, lo que les ha llevado a convivir con barracones desde hace décadas. Tras la paralización de las obras de ampliación, la comunidad educativa continuará movilizándose. El viernes está previsto una nueva manifestación, esta vez para llegar hasta el Ayuntamiento de Orihuela y entregar las firmas recogidas estos días. La Diputación de Alicante convoca una nueva edición del Premio Fernando Albi, un galardón que se recupera coincidiendo con el bicentenario de la institución provincial, una iniciativa promovida por el diputado de Asistencia a Municipios, Javier Gutiérrez. El premio está dirigido a ciudadanos españoles y de países iberoamericanos que pueden presentar trabajos sobre la administración local o el ámbito municipal original e inédito, en castellano o en valenciano. El plazo de admisión es hasta el 20 de octubre. El jurado del certamen contempla la concesión de un primer premio con una dotación de 10.000 euros y un accésit de 3.000 euros. El viernes 10 de junio el Teatro Principal de Alicante se convierte en un gran escenario para celebrar el reencuentro de Latin Jazz con el pianista Elio H. Rojas y el percusionista Paquito Baeza. Esta es una formación relativamente nueva que lo vamos a realizar con mi gran amigo y compañero Elio Hernández Rojas. Elio H., que a él le gusta que le digan Elio H. Rojas, ¿no? Él es un pianista excepcional, cubano, afincado en Alicante, y concretamente pues, va a ser su reencuentro después de una vuelta que ha hecho por diferentes sitios del planeta, embarcado en un crucero, y queríamos un poco conmemorar esta vuelta de él y hacer de su vuelta pues, un gran evento como es esta actuación de Latin Jazz, en el que vamos a contar con músicos de primera fila como artistas invitados. El Latin Jazz es una rama del jazz que se nutre de la fusión de ritmos y formas originarias de la música latina, sobre todo la cubana y la brasileña, con elementos propios del jazz. Un concierto que pretende ser una fiesta para todos los sentidos y que durará entre una hora y una hora y media. Harán un repaso por temas propios de estos artistas y también tocarán temas más conocidos para llegar a hacer un recorrido por la música afrocubana. El pianista cubano Elio Hernández estará acompañado por grandes artistas como Paquito Baez en la percusión, al contrabajo Pablo Flojo y al saxofón Andriy Mishakov. En este magnífico templo que es el Teatro Principal de Alicante, vamos a estar actuando con el nuevo espectáculo Reencuentro de Latin Jazz con mi compañero Elio Hernández y un montón de músicos invitados. Promete ser una noche de muy buena percusión, de muy buenas vibraciones, de muy buen Latin Jazz. Así que, por favor, que se agotan las entradas, no os quedéis sin ella, ya están a la venta. Recordad, 10 de junio, viernes 10 de junio, Teatro Principal, Reencuentro. Un evento que se celebra el viernes 10 de junio a las 8:30 de la tarde y que promete ser un reencuentro con la inspiración que brinda Alicante y su gente. Una deuda de 50 euros es la causa del crimen a martillazos a un hombre en Orihuela. La Policía Nacional ha informado de que la investigación apunta a este móvil, ya que el arrestado de nacionalidad española había instalado unas rejas en la casa de las víctimas, sin que aún le hubieran abonado el coste, 50 euros. El arrestado, que llevaba guantes, ha sido acusado de dos delitos de homicidio, uno en grado de tentativa, y se halla en los calabozos de la comisaría de Orihuela. El Partido Popular del Campello gobernará en solitario tras romper con Ciudadanos.
Tras 3 años de complejas tensiones entre los socios del gobierno, el alcalde popular, Juanjo Berenguer, ha anunciado que su partido asume las concejalías que hasta ahora estaban en manos de la formación naranja. El anuncio se ha producido después de que ayer presentara su dimisión el concejal de contratación, Javier Giner. Hoy Juanjo Berenguer ha señalado que si hay proyectos que no salen adelante, los partidos que voten en contra tendrán que dar explicaciones. Alicante celebra el Día del Yoga junto a la Fundación Dharma en la Concha de la Explanada, el próximo sábado 11 de junio. Uno de los objetivos de este festival es llevar el yoga a la calle y hacerlo todavía más visible en la sociedad. Se realizará una presentación con música de la India en directo y las actividades se desarrollarán siguiendo el protocolo que marca el Día Internacional del Yoga a nivel mundial. Los bomberos refuerzan la seguridad con inspecciones de todas las hogueras, barracas y racós. Cada hoguera tiene su propio plan de seguridad diseñado a medida en el que se indica dónde tienen que plantar, en qué ejes y cuáles son las zonas que deben quedar despejadas. Estos equipos de entre 3 y 6 bomberos recorrerán la ciudad en varios turnos por la mañana y la tarde para revisar tanto la ubicación del monumento, su planta, así como el cierre de la zona mínima de seguridad que se recomienda. Con las inspecciones se evitan incidentes y a su vez se logra prevenir que se respeten los planes y que se puedan disfrutar de unas hogueras con seguridad. La aplicación de una nueva dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a mayores y a usuarios de residencias. Ministerio y comunidades valoran esa segunda dosis de refuerzo, que sería la cuarta inyección, a los mayores de 80 años. Se trata de vacunas actualizadas para las nuevas variantes en las que trabajan las farmacéuticas. También han de decidir el momento adecuado para esa nueva dosis. Sobre la mesa, además, una nueva profilaxis para personas inmunodeprimidas que no generan anticuerpos pese a estar vacunadas. La Comisión de Salud Pública estudia también si hay que vacunar contra el virus de la viruela del mono a las personas con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Sanidad ha comprado 200 unidades y espera recibir más. España ha confirmado 198 casos por el brote de la viruela del mono y es el segundo país por detrás de Reino Unido en contagios de este tipo. En Europa se ha extendido por 15 países. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga el caso de espionaje con el programa Pegasus a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros, ha citado a declarar como testigo para el próximo 5 de julio al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que fue el que informó que los teléfonos de Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido espiados. Así lo acuerda el magistrado en una resolución en la que levanta el secreto sobre el caso y amplía la comisión rogatoria cursada a Israel para que una delegación judicial, encabezada por él mismo, se desplace a este país para tomar declaración como testigo al director general de la empresa que comercializa el programa Pegasus. En el marco de esta investigación, y mientras ha permanecido secreta, el juez José Luis Calama ha tomado declaración como testigos a la anterior directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, y al funcionario de este organismo encargado de elaborar los informes sobre el espionaje. Las operaciones de compraventa de viviendas aumentaron un 15,5% en abril comparado con el mismo mes de un año antes. Se firmaron 60.700 ventas, según los datos del Consejo General del Notariado. Los precios subieron un 6,5% en un año. El precio medio del metro cuadrado se situó en 1.575 euros, es decir, un piso de 100 metros cuadrados cuesta de media en España 157.500 euros. Aumentó el número de hipotecas concedidas casi un 15% más, aunque su volumen bajó un 1%. Por tipo de vivienda, en abril creció más la venta de pisos que la venta de viviendas unifamiliares.
La compraventa de vivienda creció en toda España, salvo en Murcia. Los mayores aumentos se produjeron en Navarra y Canarias. El precio creció en todas las comunidades, salvo en Castilla-La Mancha y Navarra, donde más en Andalucía, con un incremento del 18%. En Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Baleares, el precio de la vivienda aumentó por encima del 10%. Marion Cotillard se sube al escenario del Teatro Real para dar vida a Juana de Arco. Recitará un texto acompañada de orquesta y coro y con una escenografía apocalíptica, situada en un futuro atemporal, por lo que esta Juana de Arco viste camiseta y tejanos. Este personaje no es un desconocido para Cotillard. La primera vez que la interpretó fue en 2005 en Orleans, como relevo de su madre, también actriz. Y en cada nueva producción aprende algo nuevo de un personaje que considera inspirador y fascinante, un misterio inconmensurable que logró quitarse las cadenas, lo que para la intérprete la convierte en un ejemplo tanto para hombres como para mujeres. La fe de Juana de Arco era más fuerte que las convenciones que constreñían a las mujeres de la época, lo que acabó por llevarla a encabezar un ejército y liberar Orleans en el siglo XV. Pero también fue una mujer en conflicto e incomprendida, que finalmente moriría en la hoguera por vestir como un hombre, tras un juicio por brujería. Un proceso inquisitorial que la actriz leyó como parte de su preparación para el papel. El oratorio dramático Juana de Arco en la hoguera, de Arthur Honegger, tiene como director de escena a Alex Oyer, de La Fura del Schwauz, y como director musical a Juanjo Mena, quien ha reconocido que se trata de una obra global muy compleja de gestionar, que mezcla danzas barrocas, antífonas gregorianas, cantos populares, ritmos de jazz y ondas Martenot, y en la que Cotillard se convierte en un miembro más de la orquesta. Para el director de escena, el libreto escrito por Paul Claudel, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, sobre hechos acaecidos en la Edad Media, sigue de plena actualidad con acontecimientos como la Guerra de Ucrania y considera a Juana de Arco un rayo de luz y esperanza.